escribir aquí todas las direcciones de los lugares a los que llevó Ferrer y el nombre de las personas con las que trató. Y póngame ahí también, por favor, el nombre de la persona que acompañó a Ferrer el sábado a casa de Víctor. Ah, Jacinto. Ya lo puse. Él tenía las direcciones. Jacinto. ¿Desde cuándo usted conoce a Jacinto? Ese mismo día. Vino con Ferrer. ¿Y el domingo? ¿Jacinto no fue el domingo a casa de Víctor? No, no, yo fui solo. ¿Quiénes estaban en la casa del casino deportivo? Oficial, ya yo dije todo lo que sabía. Yo no sé nada. Ferrer me alquiló, ¿verdad? Yo no sé ni quién es Ferrer, ni lo que andaba Ferrer. ¿Y a Quique? ¿Quique? ¿Quién es Quique? ¿Quique? Le estoy diciendo la verdad, oficial. Ojalá y así sea. Por usted lo digo. Porque el tiempo que va a estar aquí y la condición en que va a estar aquí depende de lo claro que hable. ¿Qué es eso de la condición? Escribo. Escribo. ¿Pero qué quiere que escribe? Ya yo puse todo lo que sabía y dije todo lo que sabía. Concéntrese en lo que le estoy preguntando, Manolo. De lo demás, nos ocupamos nosotros. A ver, ¿por qué usted no fue y regresó a Víctor a su casa? Sí, yo fui a buscarlo, lo que pasa es que yo me demoré un poco. Entonces, cuando regresé, ya él se había ido. Ferrer me pagó y yo me fui. Manolo, usted no sabe que Víctor se murió después que lo asaltaron. Precisamente cuando salió de la casa donde usted lo dejó. Sí, sí, pero yo no tengo nada que ver con eso. No. Oficial, ¿usted cree que me decomisen el carro por esto? Siéntate. Molina, ¿tú estás seguro de la marca del carro? Un gastronómico de la playa me lo confirmó. ¿100% seguro? 100% seguro. Bien. A Ávila lo vamos a reforzar con otros oficiales de la PDI. Hay que investigar urgente a todos los que rentaron estos carros. A las 6, me informan. La mujer del chofer de Chevrolet confirmó las declaraciones del marido. Dice que le contó que cuando fue a recoger a Víctor, ya el viejo se había ido. Algo tuvo que pasar en esa casa que se molestó y se fue. Y este Ferrer es un fantasma. Mira, aquí están las direcciones donde lo llevó Manolo. Él perjura y jura que no sabe dónde se está quedando en Cuba. Ahora lo tengo esperando para que haga el retrato hablado. Tony, investiga estas direcciones y ubica al Quique que alquiló la casa en el casino deportivo. Ya tengo una dirección aproximada. Dime en qué avanzamos. Bueno, jefe, según la información que nos llegó de migración, no hay ningún cubano residente en España de apellido Ferrer que haya entrado al país este último mes. Ese es un nombre falso, eso está claro. O no vino por España. No apresuremos las conclusiones, que buscando al hombre equivocado se nos va el verdadero. ¿Qué hay de la investigación del sobrino? Tony, hasta ahora nada interesante desde el punto de vista operativo. Alfredo no tiene nada que ver con su tío. Tiene una pareja estable y no se relaciona con ningún mala cabeza. Yo lo he entrevistado varias veces y parece realmente conmocionado por la muerte de su tío. No olvidemos que la intención nunca fue matarlo. La idea era robarle el cuadro o el dinero de la venta. Todo eso se va a aclarar cuando se le haga la detención a Jacinto. ¿Y de Jacinto qué hay? Jacinto es un negociante de poca monta. De lo que se le pega, de comisiones, de... Es de carácter débil. Exacto. Inseguro. Hay otro dato interesante. Él vive solo con la madre. La madre es una anciana y él depende emocionalmente de ella. Ah, que es un fracaso como actor y como negociante. Y un zorro te faltó decir. Porque nos ha mentido todo el tiempo desde que empezó. Bueno, pues a traer a Jacinto Valdés ya. Por favor, permítame el placer de la detención. Bueno, si el jefe del caso lo autoriza. No, pues menos problema. Perfecto. Una cosa, Oni, con discreción. Que piense que viene por una entrevista. Ok.
que es tremendo mala cabeza. Imagínate que le dicen el volado. ¿El mulato? No, él es blanco. Descríbeme, Kike, ese. Chico, él es un tipo sobre lo alto, es flaco y es bastante feo. ¿Cómo que feo? Sí, feo. Coño, pero tan feo. Bueno, mi hermano, imagínate que si en un concurso de feo no coge el primer lugar, que entre los finalistas. Bueno, me hace falta que me ubique a este tipo. Tony, ese tipo no se le ve en el barrio, es a él. Bueno, igual, necesito saber dónde está. Ese tipo es un gato. ¿Un gato? Sí. Tranquilo. A ver, ¿tú sabes si entre las amistades de Quique hay un mulato joven, trabado, así, trancado como tú? ¿A él? ¿Dónde vive? En el solar de la esquina. ¿Tú ves que tú se tienes para más? Así que Quique Polado, tremendo personaje. Su nombre es Enrique Valdivia Osorio. Empezó temprano, a los 15, causa por lesiones graves. No. Y al padrastro, que dicho sea con justicia, era tremendo abusador. Sí, sí, pero a los 19 de nuevo por lesiones graves y a los 22 por robo. Y alteración del orden, amenaza, un rosario. ¿Tienes alguna idea de dónde lo podemos encontrar? No, porque en casa de hermana no puede aparecerse después que le robó. No cree nadie. Quique, en lo que cree y respeta, es a su muerto. Eso es algo. Y no es poco. Dime. Toca, voy por allá. Voy a vuelto. Está bien. Salva, vale, compadrito. Vale, cruzada, mi hijado. Adelante. Mire, capitán, ¿usted cree? Un momentico, por favor, Jacinto. Por aquí, Vania. Si usted está muy ocupada, yo puedo. Ay, un momentico, mucho gusto. Jacinto, va a tener que esperarme un momentico. ¿Desea agua? Bueno, sí, se lo voy a agradecer. ¿Cómo no? Enseguida se la traigo. De los 7 Hyundai que fueron rentados y que pasaron en esa hora por el túnel, tenemos que 2 de esas personas no se encontraban en Cuba cuando se realizaron las primeras extracciones. Ahora, de esos 5 restantes, tenemos un italiano y un canadiense. El gastronómico en la playa no me dijo que tuviera acento extranjero. Ahora, de estos 3 restantes, tenemos que son cubanos residentes en el extranjero. ¿Y? Este hombre tiene 32 años. Y este ingresó ayer al país. Entonces es evidente que nuestro hombre es extranjero. Omar Jiménez de la Rosa. ¿Se nos fue? No, todavía está en el país. ¿Pero lo tenemos localizado? Este hombre estuvo hospedado en el Hotel Plaza, pero ya se marchó. Y ahora mismo no aparece en los registros de ningún otro hotel del país. Pero este personaje tiene pasaje de regreso para mañana. Y ahí lo vamos a detener. Hay que tener cuidado, porque puede tratar de irse con uno de los pasaportes falsos. Mándale la foto a la gente de migración del aeropuerto. Ávila, tíralo por los registros de huéspedes caseros. Y ojo, prioricen el municipio Plaza, que fue uno de los que nunca operó. Ya estamos en eso. Este es un delincuente inteligente, señores. Este es un delincuente inteligente. Lo primero que va a hacer es tratar de deshacerse de las tarjetas y los pasaportes. Mira. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted debe ser Paula. ¿La misma? Ah, yo le traigo un encargo de su hijo. Ay, al fin. Gracias, Dios mío. Bueno, pero pase. Permiso. Sí, cómo no. Bueno, pero ¿cómo es su nombre? Ferrer. Osvaldo Ferrer, para servir. Ah, muchas gracias. ¿Y la capitana? Ya, ese día viene por acá.
pyme que tiene. Abdel no durmió en su casa. Quique tampoco. Esto se está poniendo bueno. A ver, igual, ¿dónde puedo meterse? ¿Sabes que él estuvo un tiempo viviendo con una mujer por la calle cocido, no? No, no, a una dirección aproximada. Un punto de referencia. Yo creo que ella se llamaba Babi, Betty, algo así, hermano. No, 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 chico, no, no, no. Búscame algo más. Buenas tardes, yo soy el mayor Alexander. Sí, sí. Bueno, ahorita buenas noches ya. Sí, verdad. Mire, yo soy Jacinto y estoy esperando a la capitana Vania. Ajá. Ella está atendiendo otro caso ahora, pero enseguida regresa. ¿Usted necesita algo? No, no. Bueno, sí. Bueno, mire, es que como ya se está haciendo un poco tarde, yo pienso... No, pero por eso no se preocupe. Porque la policía es como ir al médico. Uno sabe cuándo llega, pero no cuándo sale. Sí, no, claro, eso es verdad, pero... Mire, si quiere yo puedo venir mañana. No, no, hoy mismo, hoy mismo. Si ya tiene tremendo interés en conversar con usted. Es que... Lo que pasa es que, mire, yo... Usted sabe que a mí me gusta mucho el teatro. E incluso vi varias puestas de Víctor. Ah, qué bien, qué bien. Dicen que usted hizo un muy buen próspero. Sí. Eso dijeron los críticos. Y que incluso Víctor siempre lo llamaba a usted así, próspero. Así es, sí. Bueno, si necesita cualquier cosa fuera de un oficial, no dude en llamarlo. Tito me llamó y me dijo que usted va a pasar por aquí. Él, como siempre, retrasado. No sabe que ya usted está aquí. Bueno, el mes que viene lo tiene por aquí. Ay, Dios lo oiga. Óigame, ese hijo mío tiene una mala cabeza. Pero bueno, fue el que Dios me dio que le... Ay, con este puré de tomate se hacen unos espaguetis riquísimos. ¿Quiere que le haga unos espaguetis? Oh, televisión cubana. Ah, sí. No sabe cómo extraño la televisión cubana. Ay, caramba. Óigame, pues ese muchacho... Hacer una llamadita, que los paquetes que hay que traer, ya sabes. Sí, está en su casa, caramba. Permiso. Amigo, qué bueno la falta que me hacía. Caramba. Con Jacinto, por favor. Pensé que ese muchacho hizo. No, yo lo llamo más tarde. Bien, pues, gracias. Ni una carta, ni un regalo, ni nada. Tú verás lo que son los espaguetis, de verdad, mejores que los italianos. Ay, Paula, usted se parece tanto a mi madre. Que Dios la tenga en su santa gloria. Amén. Que así sea, mi hijo, que así sea. Tan linda, así como usted, dedicada a sus hijos. Jacinto, cuando usted y yo hablamos en casa de Víctor, usted me dijo que lo vio por última vez el viernes. ¿No? ¿Usted quiere mantener esa declaración o desea modificarla? Bueno, figúrese. Uno no es una máquina y ya con los años, pues... La memoria no es la misma, le juega una mala pasada. Quizás pudo haber sido el jueves o el viernes. ¿Fue el sábado? ¿Fue el sábado? ¿Sí o no? Sí, sí. El sábado. Fue el sábado. Sí. ¿Y usted no me va a decir nada más acerca de esa visita? Bueno, ¿qué quiere que le diga? No sé. Para empezar, por ejemplo, ¿con quién usted fue el sábado a casa de Víctor? Con otro amigo de Víctor. ¿Cómo se llama ese amigo? Ferrer. ¿Y a qué fueron usted y Ferrer el sábado a casa de Víctor? Pasamos a saludarlo, a conversar un rato. ¿Y de qué conversaron? De nada importante, de cosas de la vida, del teatro. Víctor siempre hablaba del teatro, de Stanislavski. Usted hace rato que no actúa, ¿no, Jacinto? Me refiero al teatro y a la televisión. Bueno, en la televisión podíamos estar hablando muchísimo tiempo, pero es que los directores solo llaman a los jóvenes. Pero la actuación tampoco es una carrera de velocidad, ¿no? No. Pero por la velocidad no se preocupe. Que como bien dice el refrán,
más rápido se coge un mentiroso. Sí, cierto. Jacinto. ¿Mm? Nosotros lo sabemos todo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Víctor, antes de morir, dijo que usted sabía todo lo que había pasado con el cuadro del amo. Sabemos a lo que se dedica Ferrer, lo de los viajes con Manolo, todo, Jacinto. Absolutamente todo. Pero queríamos darle una última oportunidad. Y usted la acaba de perder. No, no, un momento. Pero ¿cómo? Es que no entiendo. ¿Cómo una última oportunidad? Mi Entonces, señora, para que tenga, Jacinto, tiempo y tranquilidad para pensar, queda usted detenido por transacción ilegal de obras de arte. ¿Pero qué dice? Y además, sujeto a investigación por la complicidad de tráfico de patrimonio nacional y robo con violencia. No, pero espérese un momento. Tenemos que hablar. Todo esto ha sido un error. No, mire, Jacinto, yo... después. Ahora piense un poco en la celda. No, pero espérese un momento. Es que yo no veo a Ferrer desde el sábado. Yo no veo a Ferrer. Por favor. Capitana. Conduzca al ciudadano que está dentro. Mire, yo no sé qué ha sido de ese cuadro. No sé nada. No le puedo decir. Eres el capitán Ávila. Este hombre está hospedado en su casa. ¿Es tú? ¿Qué? Hace una hora se fue. ¿Cómo? Vamos a hablar. Ávila, este tipo me quiere volverlo. Lo que él no sabe, lo voy a coger. Más cabrón que él, lo hemos cogido. Tranquilo, mayor, que lo vamos a coger. No se caliente la cabeza. Aquí que le tenemos un puesto de vigilancia en su casa y en algunos de los lugares que más acostumbra a visitar. Así como en las terminales de trenes y en la de ómnibus. Pero bueno, Tony tiene un plan interesante. Bien, Quique es muy creyente en sus muertes. Es lógico que en una situación como esta salga corriendo a buscar a su padre. ¿Tiene lógica? En el caso de Adel, ya lo tenemos casi localizado. Solamente estamos esperando la confirmación para detenerlo. ¿Por sus relaciones en la prisión? No. Por algo que aprieta más que la cárcel. Oye, Yusimi, dile a Adel que le tengo lo que me pidió. Muchachas, niñas, oye, espérate un momentico. Ven acá, ¿qué es lo que quieres descarado ese? Si se puede saber. No te hagas más, ¿sabes que ese hombre está muerto contigo? Sí, mamita, muerto va a estar si va a pasar por aquí. Ay, no, yo no estoy para ti. Voy bajando. Dile a Adel que ya tengo los calenticos que me pidió. ¿Calen qué? No, mami, no, de verdad que no. Óyeme, mira, mejor llévase a la casa de la cochina esa, el bocito. Óyeme, y de paso le dices al malahoja ese que si va a pasar por aquí lo voy a dejar como una calabaza. ¿Me oíste? Oye, malahoja, y bien. Se llama Babi. Vive en Bocito, no fue difícil localizarla. ¿Y de Ferrer qué tenemos? A todas las casas que Jacinto lo llevó, viven personas que tienen muy buenas pinturas. Además, tenemos este retrato al lado de Ferrer que hizo Conrado, el dueño de la casa del casino deportivo. Y vamos a hacer otra con Jacinto. A lo mejor no hace falta. Sácame a Jacinto de la celda y pregúntale cuál de estos hombres es Ferrer. Ok. Te esperamos aquí. Permiso. Lúcase, capitana. Este. Ese es Ferrer. Mire, Paola, Tito me ha pedido que le entregara esta Biblia. Adel Santana, es la policía, abra la puerta, por favor. Babi, sabemos que está ahí. Abra la puerta, por favor. Adel, es la policía. Era ese lío, tu más vecino. Oye, cállate la boca. No lo dejes dar hasta que yo arregle las cosas, ¿bien? Dale. Oye, voy a abrir que yo tengo mi negocio de ropa y esto no me conviene. Apurado. Va. Dale, mira, tira. No, para acá. Baja, te estoy diciendo. Bien, maestro, veo. Todos los días.
hermano de Kiki anda buscando mucandas de Mayimbe y de Insunzuliki. ¿Y eso qué cosa es? Nah, estas son plumas de abrotiñosi y de lechuza, que se usan en trabajos para protegerse de la cana, de la prisión. ¿Y entonces? Kiki el seguro va en estos días por casa del padrino. Yo tengo la dirección. Juega, si se puede. La tela de este pullover que ocupamos en casa de Babi coincide con las microfibras encontradas en la camisa de Víctor. Y al parecer esta es la cadena de Víctor. Abdel se la había regalado a Babi. Omar Jiménez de la Rosa. Tiene pasaje para dentro de 4 horas. Vamos a detenerlo en el aeropuerto. Recuerden que es un tipo habilidoso. Y a última hora de la parejita esta de Tropicoco. Ella dice que es, pero sin embargo, el hombre dice que se le parece, que no está seguro. Romeo y Julieta han estado perdidos todo el tiempo. Por eso necesitamos ocuparle evidencias. Pero yo no creo que este hombre se vaya a ir llevándose las tarjetas. Pero los pasaportes falsos puede que sí. Y esos pasaportes van a estar muy bien escondidos. No, eso tengo por seguro. Eso no me preocupa. La gente de la aduana está avisada. La cuestión es encontrarle evidencia que lo incriminen. Pero por eso no se preocupe. Porque en el caso del cuadro sí tenemos elementos para detenerlo. Si encontramos el cuadro. ¿Y los testigos? No nos confiemos. Los testigos declaran que él quería comprar el cuadro, pero ni Jacinto presenció la compra. Este no es Quique ni Abdel. ¿Quién va a dirigir la operación? Ese hombre se acaba de bajar. ¿Qué pasó? Dime, ¿dónde fue que recogiste ese hombre? En Coque Rabí. Próximo. Mira, a ver si se le quitó la gobierna. Oye, el palomo que tú estabas buscando está dando vuelta. Suelta la paloma. Usted no tiene que jurar nada, que nosotros sabemos perfectamente quién es usted.
Ahora lo que necesitamos es que nos deje pasar y ver dónde él estuvo. Pues si dejó algo. Revise, revise todo lo que quiera. Él durmió ahí en ese primer cuarto. Permiso un momentito. Ale, el equipaje está limpio. Si no me das algo rápido, en 15 minutos lo tengo que dejar ir. Bueno, pero lo que estuvo aquí fue solo unas horas. Los pasaportes y las tarjetas falsas las pudo esconder en cualquier lugar. Busquen bien. Busquen bien, pero rápido, por favor. ¿Eh? Estamos contra reloj. Sí, 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 está claro, pero nosotros llamamos lo mismo. Ale, 15 minutos. Correcto. Ok. Esta botella de aceite, otra también que ya la gasté, como el puré de tomate, ya lo gasté, sazón completo, varios paquetes de detergente, aquí están. A ver, Pablo, vea, estas cosas no, otro tipo de cosas que le había dejado. Otro. Sí, yo estuve en casa de ese señor, estaba interesado en obras de arte y me enteré que no podía sacarlo y no lo compré. ¿Alguien le dijo que yo compré ese cuadro? Si no estoy mañana en los Estados Unidos, pierdo mi trabajo. Omar, ¿usted sabe cuál es su problema? Que usted es un hombre interesante. Tenemos testigos que lo vieron el sábado en Tropicoco, cuando usted trajo 1500 CUC con una tarjeta falsa. ¿Yo? ¿Tú estás segura? ¿Dónde dice que yo, Omar Jiménez de la Rosa, extraje esa cantidad de dinero? Por favor. Les recuerdo que soy ciudadano norteamericano. Y si no estoy mañana en mi trabajo, pierdo mi empleo. Yo leí
hice unos espaguetis riquísimos, porque a mí me quedan muy buenos los espaguetis. Usted sabe lo que hizo, que se hartó la panza con los espaguetis y después, ay, Dios mío, que no quiero ni pensar. Aquí hay algo rarísimo. Pero ni la palabra de Dios respetan. Óigame, qué descarado, pero qué descarado. Lo que tengo es una rabia. Mira, vino para acá. Me trajo la Biblia y se sentó ahí a hablar conmigo. Me ayudó a fregar y hasta me botó la basura. Usted sabe lo que es eso, que cara madura. ¿Y dónde fue que botó la basura? ¿En qué tanque? Al principio se puso un poco pesado, arrogante, pero al final se fue completo. Tú sabes cómo son estos tipos. Piensa que buenas. Pasa, Maite, dime. El peritaje con las huellas del detenido en el cuadro del amo. La falta que nos hace a nosotros los instructores y a mí en lo personal, una secretaria que me ayude con todo el papeleo. Ay, Molina, qué machista. Vaya, con todo el respeto que usted se merece, ¿no pudiera ser un secretario? Sí, lo que sucede es que en materia de pareja de trabajo, a mí me gusta más el contraste. Ah, bueno, usted pudiera pedir un cadete más bajito y así contrasta. Permiso. Eso es identidad de género. ¿Usted es el bueno o el malo? No tan bueno que parezca malo. Por poco me alejo y... ¿verdad? Mayor. Humano. En la vida los por pocos no cuentan. Una respuesta inteligente. Mire, yo soy un hombre práctico. Y sé lo que ustedes tienen. Así que mientras más pronto terminemos con esto y me manden a prisión, mejor para los dos. Eso también es inteligente. Pero que conte mi cooperación, ¿eh? Eso depende. Depende de su sinceridad. Pero bueno, empecemos. Empecemos. Yo hice dos grupos. El grupo de las tarjetas y el grupo del cuadro. Claro. El que estaba en uno no conocía al otro. Con el dinero de la tarjeta, el cuadro me salía gratis. Y me llevaba casi 20.000. Tito, el hijo de Paula, fue el que me puso en contacto con Jacinto. Cuenta que andaban detrás de mí, dejé el cuadro en casa de la mamá de Tito para que él lo sacara. Humano. Por lo que usted me está diciendo, ya usted tenía el dinero de las tarjetas y el cuadro. Busqué robarle a Víctor. No, mayor. Yo no tuve nada que ver con el asalto, Víctor. Lo mío era sacar el cuadro. Si yo le robaba a Víctor después de vendérmelo, por supuesto que el primer sospechoso iba a ser yo. Eso nada más que se le puede ocurrir al imbécil de Quique. ¿Su socio? No. Empleado. ¿Cómo usted cree que Quique va a ser socio mío? Si ni siquiera sé cómo se enteró de mi negocio con Víctor. Habla. Hola. ¿Qué hay? Ponte para esta talla. El mocongo ese con el que estoy pinchando está preparando una jugada grande.
Él se piensa que yo soy un gil y me quiere dejar fuera. Me mandó a buscar un gao para mañana domingo y no es para estar con una jeva, señor. No. Él tiene una moña extraña. ¿Ya? Hace falta que me haga la media. Cuenta con eso. Bueno, fumaba parte de su negocio. Solo el de las tarjetas. Él era una especie de guardaespaldas y hacía de chofer. Usted sabe, siempre hace falta este tipo de gente para estos negocios. Delitos. Lo que usted cometió fue un delito, no negocio. Pero bueno, supongamos que usted no tiene nada que ver con el asalto a Víctor, ¿verdad? ¿Cómo usted explica entonces que después de darle $10,000, usted lo mandó a pie para su casa? Cosa de viejo. Manolo tenía que devolverlo y como se demoró, al viejo le dio una perreta. Que si tengo que estar a las 5 en mi casa, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Entonces le llamé a un taxi y como se demoró, arrancó y se fue. Su partida de canasta con las 3 euros. Nunca llegaba tarde. ¿Qué? Bueno, me tocó perder. Pero no me va a negar que el plan era bueno. ¿Verdad, mayor? Omar Jiménez de la Rosa. Usted es un hombre inteligente. Para ser más exacto, usted es un hombre habilidoso. Esa es la palabra. Claro. Porque si fuera inteligente, trataría de pasar el resto de su vida con su familia y no en una prisión. Y por otro lado, nosotros a usted no lo detuvimos. Ni por el asalto visto, ni por el cuadro del ángel, y mucho menos por su socio Quique. Nosotros llevamos mucho tiempo investigándolo usted, humano. Pero por las tarjetas falsas. Pues ya se los vio que lo estábamos esperando en el aeropuerto. Usted también es un hombre inteligente. ¿Qué digo yo, inteligente? Usted es un buen policía. Soy buen policía. No.